En la Cámara de Representantes ya hay voces que lideran iniciativas para preparar al país frente al periodo de posconflicto. Por ello, se vienen socializando las nuevas herramientas que dispondrá el Estado y se espera que ese modelo se replique en otras ciudades de Colombia. Para la Cámara de Representantes, la implementación de los acuerdos de paz será importante, ya que se hará inversión y se mejorará la calidad de vida de los ciudadanos. Tenemos más de 650.000 víctimas que casi siempre llegan a las localidades más vulnerables de la ciudad, a bordear la ciudad. Tenemos una gran responsabilidad y un reto con la reparación de las víctimas, con la reparación integral de las víctimas, donde no solamente es un tema económico, sino también psicosocial, de habilidades, de proyecto de vida. Para los extranjeros, Bogotá es una ciudad que debe liderar este proceso. Este fin del conflicto le trae a Bogotá grandes beneficios en materia de inversión privada, inversión extranjera, mejores condiciones de vida para los bogotanos y las bogotanas. Se espera que este modelo de inclusión se replique en otras ciudades.